Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Saca la calculadora. Esto necesita Toluca FC para colarse al repechaje. La derrota de Toluca FC complicó mucho las cosas en el campamento Escarlata, ya que pusieron en duda su calificación al repechaje del Clausura 2022. Pero no solo eso, también están en riesgo de pagar la multa de $33 millones por ser uno de los peores equipos en la tabla de cocientes. Aún así, todo depende de ellos mismos, puesto que si le llegan a ganar a los Panzas Verdes de León se salvarían de pagar esa multa, la cual no es nada barata. El día de hoy te diremos la combinación de resultados que necesita Toluca FC para lograr clasificarse al repechaje y así pelear por el título de la Liga MX. Combinación de resultados para que Toluca FC clasifique al repechaje. Como te lo mencionamos, los Escarlatas buscarán su pase la siguiente ronda en el Nou Camp de León y lo que necesitan primeramente es ganar y que se dé uno de estos resultados. El partido entre Puebla y Mazatlán quede empatado, los camoteros se lleven el partido y que el partido Pumas contra Pachuca quede empatado o Pachuca se lleve el triunfo. El cuadro de Toluca FC espera que alguno de estos resultados se dé y obviamente que ellos ganen para poder clasificarse a la siguiente etapa del torneo. En caso de empatar, los mexiquenses estarían despidiendo del torneo y estarían en la cuerda floja para pagar los $33 millones de pesos. ¿Se va o se queda Ambriz? A pesar de que Nacho Ambriz llegó con un gran cartel al campamento Escarlata, no ha podido levantar al cuadro siendo la peor defensiva del torneo. En cada partido ha cambiado de alineación buscando su once titular, pero no ha podido encontrarlo debido a la baja de juego de varios jugadores. Se espera que la directiva Escarlata aguante a Nacho Ambriz mínimo otro torneo más para evaluar su rendimiento por completo y así sacar conclusiones. Estos son los únicos extranjeros que seguirían en Toluca la siguiente temporada. Tras la pésima temporada de los Diablos Rojos de Toluca, se empiezan a especular los futbolistas que saldrían del equipo y la mayoría son extranjeros. Toluca tendrá que ir a buscar refuerzos de calidad para tratar de componer el pésimo momento por el que están atravesando, y con la salida de casi todos sus extranjeros lo podrán lograr. Solo existen 4 extranjeros en el equipo rojo que permanecerán para la siguiente temporada, pues son de los pocos que tiene la calidad para jugar en Toluca. ¿Qué extranjeros permanecerían en Toluca? Los únicos 4 extranjeros que permanecerían en el equipo Escarlata serían Leo Fernández, Valver Huerta, Jordan Sierra y Claudio Baeza. Pues si no fuera por ellos, el Toluca estaría aún más hundido de lo que ya está.